Gisela. Ay, estabas ansioso. ¿Quién aparece ahí? ¿Cómo le espero? Por favor, se vio esa camisita y dijeron esa silueta de Julián Chaver. Hola, nada Gisela. Más y nada menos. Bienvenido nuevamente, Juli. Segunda acá. Donatón. Segunda Donatón, que no puedo creer que ya hayas pasado un año. Un año entero. Un año de todo este gran proyecto, de esta gran alianza y de tantas cosas bonitas que viene para la provincia de Mendoza. Ya arrancamos el año pasado en un contexto bastante complicado. Si sentís que te tiran agua. Alguien me tiró, yo dije, está lloviendo adentro. Estaba afuera, ¿ustedes sabían que estaba lloviendo afuera recién? Llueve un rato, sí, un rato no, parece un... Adentro no, pero afuera sí llovía. Un guiñe. Bueno, bienvenidos, estamos todos preparados. La verdad que es maravilloso ver toda esta imagen, porque ustedes nos están viendo a nosotros dos, pero detrás de cámara hay tanta gente bonita, son todos donatones, ¿viste cómo es la publicidad? ¿Qué somos? ¡Donatones! Ahí está, exactamente. ¡Donatones! Muy bien. Bueno, también ahí están los niños, han llegado, claro, obviamente. ¿Querés venir a saludar, Tincho? Se puede seguir nunca un guión, una rutina. La gente acá, Mariana Carrión, que está con los pelos de punta, ella te prepara detalladamente y uno no puede. Mira, no, pará. Salí. Pero pará un poco. Bueno, vení, Tincho, a saludar. Saludá a la gente. Tienes que ser educado. Vení acá y saludá a la gente porque tenés que ser educado. ¿Qué te han enseñado en casa? A comer con. Que no coma con la mano y no metiré gases en la. Está qué hermoso, qué hermoso, sí, qué hermoso. Venga, bueno, saluda. Mira, ahí te están viendo en casa. Hola. A todos. Hola a todos. Hola a todos. Quiero saludar a mi mamá, a mi papá, a mi abuela y a mi abuelo que los tengo vivos. Muy bien, entonces hay que darle mucho amor. Sí, porque los otros no. Y sí. Y los, no, bueno, no están los presentes. Los otros no están pero... presentes, pero están presentes en nuestras oraciones. Muy bien. Un saludo para mi perro Bolívar que se comió el deck. ¿El qué? El deck. Una parte de madera de la casa y un saludo para toda la gente que son solidáricos. Solidarios. Ajá. Eso. Mirá, se tapó y míralo. No. Bueno, ¿querés acomodarte que en un ratito vamos no, a...? No, me quiero quedar acá. Bueno, quédate acá. Quédate acá. Vos podés hacer lo que quieras, total, sí. Después Mariana Carrión hace el guión para cualquier cosa. Sí. Bueno, escúchame, vamos a hacer una cosa. ¿Viste que el año pasado, te acordás que entrabas con paletas y demás? Sí, ¿por qué no me han dado ahora? Bueno, porque estaba anda lloviendo. A pedirlas. Tenés una hora, podés ir y volver. Ahí, anda, anda. No, me voy a quedar acá. Anda tranquilo. No, me voy a quedar acá. Bueno, quédate, porque tenemos que invitar a toda la gente. ¿Viste ese número que aparece allí en pantalla? 0810-345-0455. Bueno, y aparte tenemos algo que es mucho más fácil. Qué bueno que es la modernización digital, claro. ¿No? Porque vos sabés cómo escanear ese código de ahí, ese QR que está ahí. Con un celular. Muy bien, muy Tincho. Bien, si los chicos saben más que nosotros los grandes. Bueno. ¿Por qué te agarrás el pelo? Para poder contenerme. ¿Por qué? Porque estoy... Me ponen muy nervioso las cámaras. Qué bueno saber eso, bueno. Que si uno le agarra el pelo se contiene. Qué bueno. Con amor, siempre con amor. Ajá. Sí, siempre con amor. Bueno, vos también podés acercarte, escanear el QR y también ya directamente entrás, porque hoy necesitamos que todos los mendocinos y el sector empresarial mendocino, que siempre son solidarios, que el año pasado realmente nos sorprendieron felizmente por la gran colaboración. Yo creo que este año vamos a superar muchísimo más. ¿Lo has visto, lo has escuchado todas estas semanas? ¿Para qué es la plata de esta segunda donatón? Es para construir un centro de cuidados diarios de aldeas infantiles y la Fundación Grupo América en el SIC 2 de Capital, en el SIC 2 del Barrio Soberanía. Van a reformar una casa y va a quedar muy linda para que puedan trabajar ahí. Es la apertura de un centro comunitario que se va a refuncionalizar. ¿Cómo se dice? Una casa que la van a refuncionalizar. Esmeríllemela. ¿Ah? Es un trabalengua para ver cómo está de la de ahí, de la... De las neuronas, Tincho. No, me da miedo porque yo no le puedo decir nada porque... Mucha virtualidad, Tincho. Sí, a mí me encantan las redes sociales. Ah, mira que tenés... Tengo Tinder. ¿Cómo no? No, Tinder, se puede. Tinder es para gente mayor. Para mi papá. ¿Tampoco? Y tu mamá también te... Tan... Por cada uno por separado. No va, eso no termina bien. Tincho, vaya para allá. No termina bien eso. No, dígale que no. Que mejor se que sabe usted... cómo empieza y no cómo termina. ¿Y usted cómo lo sabe? Como porque la lluvia, que ahora está lloviendo. ¿Viste? Porque las lluvias son como los amantes. ¿Por qué, Tincho? Ay, no porque le pregunto. Adentro de la casa está todo bien, pero ya que si querés salir se complica.
Es bueno. Qué inteligente estás, bueno. Porque ya estoy más grande. Bueno. Obvio, ya tenés un año más. ¿Podemos seguir con el guión, Tincho, por favor? Sí. Gracias, bueno, mi amor. Gracias. Bueno, mira Dani. Mira, andame con Dani Gutiérrez. No, no, me quiero quedar acá. Ay, bueno, se quiere ir. Bueno, no importa, vos quédate acá que sos bienvenido siempre. Bueno, entonces ya dijimos, ese es el canal. Si no, ingresan a www.donatom.org.ar y también lo pueden Tres hacer. Formas de participar. Te estamos pidiendo una única donación. Vos pones el monto. 500, 800, 1000. No tenés 500, querés poner 300, todo sirve. Hay que refuncionalizar esa casa. No. Hay que juntar la plata para poner ahí un centro de cuidados diarios que va a funcionar dentro de un centro integrador que ya está funcionando maravillosamente bien. Ahora lo vamos a ver. Conocimos a la gente que trabaja ahí adentro, así que pueden estar absolutamente tranquilos que tanto la Fundación como Aldeas ha elegido el mejor lugar, un lugar con mucha necesidad, los barrios del oeste de Totalmente, Capital. Totalmente, que lo vamos a hablar en un ratito, que nos den los detalles también, porque bueno, esta es una alianza maravillosa que nace en el 2020, en medio, como decíamos recién, de un contexto de pandemia donde todavía había mucha incertidumbre. Hoy podemos decir que tenemos un poquito más de libertad, más de normalidad, pero igualmente seguimos estando porque bajo hay que este estar concepto. Vacunados. Claro, y tenemos que seguirnos, tenemos que seguir cuidándonos. Ajá. Es eso, ¿no? Bueno, sí. Pero lo importante, verlo. ¿Querés ver el video? Pero la alianza, espera, para que la gente se ubique y recuerde que es entre la Fundación Grupo América y Aldeas Infantiles SOS, que el año pasado fueron kits alimenticios, ¿te acordás que anduvimos por varios lados? Que lo vas a ver también en el video, que eran esta comida para toda la familia durante una semana y que anduvimos por toda la provincia. Y fue muy interesante. Ahora pero este año es vamos este por espacio. Más. Está, claro, ya la promesa estuvo hecha en su momento de poder que desembarcar aquí en Mendoza, como lo tienen distintos puntos del país, Aldeas Infantiles. Y gracias a ustedes se va a hacer realidad. ¿Te mirá gustaría cómo lo verlo, Tincho, sí, el video? Sí, vamos. Me gustaría. A ver. ¿A dónde está? Ahí, mira. Ahí, en la pantalla. Míralo, a verlo. Míralo. En este contexto, desde Fundación Grupo América y Aldeas Infantiles, comenzaremos a darle vida a los sueños de niños y niñas que buscan, junto a sus familias, superar las dificultades y transformar su realidad. Es un espacio que está ubicado en el barrio Soberanía Nacional, al oeste de la ciudad de Mendoza. Su refuncionalización para el desarrollo de un centro comunitario servirá para llevar adelante un trabajo integral que impactará en la primera infancia y sus familias, logrando una disminución de las desigualdades sociales en las que están inmersos. Desde adentro y desde afuera se consolidarán historias que permitirán a los niños, niñas y a sus familias adquirir hábitos, desarrollar capacidades, socializar y formarse. Será un lugar lleno de oportunidades, alternativas e inclusión permanente. Este centro comunitario se convertirá en un puente por el que transitarán, compartirán sus experiencias y realizarán sus aportes los diferentes actores sociales que integran la comunidad, teniendo siempre presente que la primera infancia es la prioridad. Bueno, el repaso, ¿no? Justamente de lo que hoy estamos todos aquí, todos convocados para sumarnos y seguramente como el año pasado también vamos a lograr este objetivo tan importante, sobre todo para los más chiquitos, ¿no? Para la niñez que tanto nos necesita. ¿Cuál es la diferencia entre una casa y un hogar? La gente que la habita y los vínculos. Esto es lo mismo. Hoy es una casa vacía y se va a transformar en un hogar para esos chicos gracias al trabajo de Aldeas, de la Fundación y de la gente que esté ahí. Vamos directamente a conocer los detalles. Ya nos están esperando. Están un poco complicadas y se tienen miedo de que Tincho entre y las moje. No, por favor. Puede pasar, chicas. Está sujeto ya. No hay problema. Lo tenemos controlado. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andan? Qué lindo volverlas a encontrar. Qué lindo volver a estar con ustedes. Bueno, vamos a presentarla a la directora de Aldeas Infantiles SOS, Alejandra Perinetti. Hola, y también, Alejandra. ¿Cómo están? Bien. Buenos días. Buenos días. Y Barbarita Vila, la directora de la Fundación de Grupo América, bienvenida. Hoy te vemos distinta. Barbie. Hoy me ven producida. No, hoy, el año pasado venías con una panza que dijimos, ¿cómo hace para estar? Y hacía calor el año pasado. Sí, mucho calor. Nos tocó calor. Otro día, sí. Así sí. Es.
Y ahora ya con el proyecto. Ahora ahí a la gordita, proyecto hermosa. Por ahí. Sí, sí, sí. Está ahí afuera. Así es. Ya después la vamos a conocer. Acompañando. Bueno, qué buen proyecto y qué bueno que lo que se proyectó en el 2020, más allá de la acción que se hizo, que fuimos todos felices, la verdad que fue un día maravilloso. También este año, con esta promesa y con esto de pensar en que Aldeas Infantiles pueda desembarcar aquí, bueno, siguió trabajando la Fundación Grupo América. Si querés, arrancamos con vos, Barbie, y qué significa justamente este nuevo proyecto. Bueno, la verdad que tanto Alejandra como yo y todas las personas que nos acompañan a diario en nuestras fundaciones, estamos muy contentos y es muy satisfactorio poder lograr hoy esta alianza, dar un paso más y apostar mucho más fuerte que lo que fue el año pasado, que también fue una gran apuesta, pero este año el proyecto es diferente. Siempre lo hablábamos con Ale, que el año pasado por ahí, con el tema de pandemia, era lo inmediato, había que atacar lo que era el hambre de los chicos que no podían asistir a las instituciones como comedores, hogares, escuelas, y teníamos que hacernos cargo de eso para poder colaborar. Es un granito de arena que nosotros poníamos en la sociedad. Este año la idea es, el proyecto es, y va a ser, gracias a la ayuda de todos, un centro comunitario que es un proyecto a largo plazo, es algo que va a quedar instalado en el barrio Soberanía Nacional, donde Aldeas va a poner toda su fuerza de trabajo, nosotros los vamos a acompañar, por supuesto, y van a darle una gran mano a todas las familias y a los niños que viven en esa sociedad. Qué bueno esto también, y me imagino lo importante, Alejandra, de poder seguir trabajando en conjunto y de que ustedes también desembarquen, porque si bien ustedes tienen otros puntos, están en otros puntos del país, en Mendoza era como el objetivo, y que hoy esté cada vez más cerca es maravilloso. Totalmente, Gise, la verdad que para nosotros esto es un sueño que esperamos que cumplirlo ya, porque están todos invitados a donar. Hemos sido recibidos en Mendoza de una manera excepcional. Aldeas es una organización no gubernamental que trabaja hace 42 años, como decías, en muchas localidades del país, pero para nosotros Mendoza era la localidad soñada para venirnos a sentar, a desarrollar nuestros programas. Y gracias a Barbie, a la Fundación Grupo América, lo estamos cumpliendo en breve. Ale, contame qué. ¿Cómo es un día en un centro comunitario como el que van a construir acá? Bueno, un centro comunitario es un espacio donde recibimos a niños y a niñas de 0 a 6 años, donde principalmente se les brinda la alimentación adecuada, el almuerzo, la merienda y también el desayuno. Ahora, en este centro pasan muchas cosas, Me imagino. Pasan muchas cosas. No solo aquellos que atienden a los aspectos lúdicos que es necesario para los niños y la socialización, niñas, ¿no? ¿No? En lugares con pero otros, también con sus vamos pares. A ofrecer estimulación temprana, qué todos bueno. aquellos de, aspectos de salud, control de peso y talla, vacunación. Además, va a haber talleres de música, de teatro, de arte. Pero hay algo fundamental que quiero destacar de este programa y es que Aldeas pone mucho foco en el trabajo con las familias. Ay, maravilloso. Total. Lo que buscamos es fortalecer, desarrollar a esas familias para prevenir la pérdida del cuidado familiar y para que el ejercicio de derechos desde las familias sea una realidad para todos los niños y las niñas. Creo que ahí está el foco del trabajo de Aldeas Infantiles y verdaderamente esta alianza lo va a hacer posible. Qué Estamos bueno eso, a poquito. Me encanta. Y algo, porque también para que la gente sepa, ¿no? Y todos aquellos que van donando, no se olviden que tenemos 2 horas, así que lo pueden ir haciendo mientras nosotros vamos hablando. ¿Por qué este lugar y justo el contexto social también donde así se es. Encuentra, donde se va a encontrar este centro comunitario, también fue un punto de partida para poder alojarse allí o para empezar este proyecto en ese lugar? O sea, sí. ¿qué evaluó la fundación? Siempre, bueno, cuando hacemos este tipo de proyectos evaluamos lo que es el contexto, ¿no? Del lugar. Y en este caso se reúnen 6 barrios sí. en ese punto, entonces nos pareció que era un punto clave para poder asistir no solamente a un lugar o a un barrio, sino a diferentes zonas. Claro. Bueno, está en la Municipalidad de Capital, que también le queremos agradecer al Intendente y a todo el municipio que nos cede este terreno. Y ya se encuentra funcionando actualmente un centro. Justamente a este centro le faltaba, tiene un área de enfermedades respiratorias, sí. un Zoom para las madres, un playón deportivo para los niños. Ah, qué bueno. Pero el trabajo que hace Aldeas Infantiles era algo que le estaba faltando. Entonces es un adicional que era el lugar correcto. Claro. ¿Sabés lo que vimos cuando fuimos? Las madres van al taller
de capacitación laboral, por ejemplo, la de panificación, que hacen unas cosas riquísimas. ¿Comiste algo? Sí, sí. Yo estoy obligado a comer. Obligado. Es el catador oficial del 7. Mi mujer me dice, otra vez comiendo, Julián, me obliga, te he firmado un contrato. Gustavo Chávez me ha obligado a firmar un contrato. Bueno, ¿a qué voy? Van con los chicos y a veces los chicos, está bien, juegan, les dan bolilla y están ahí, pero viste cuando decís, bueno, necesitamos algo específico para chicos de 0 a 6 años y por eso es que ahí va a ir el centro comunitario. Exacto, es el lugar ideal. Es el lugar, cuando lo conocimos, fue, este es el lugar, ¿no? Y sentimos esa energía que es un centro maravilloso y sentimos esa energía que le aporta a Dana. Dana Quiroga. O sea, la van a conocer. La vamos a conocer en un ratito. La van a conocer y Dana es una referente comunitaria con una fuerza. Creo que vamos a hacer un re lindo trabajo. Y como decía Barbie, le agradecemos al intendente de esta ciudad maravillosa que es Mendoza. También a Rodrigo, que nos estuvo acompañando en todo esto de poder ver Rodrigo Olmedo todo el tiempo. Empujando también para que se pudiese dar. Y trabajando para que se pudiese dar. Claro, porque hoy llegamos con esta feliz noticia, pero fue un trabajo arduo de mucho tiempo. Gabriela Ale, cuando nos contabas también y nos decía de todo lo que se iba haciendo, y me decía, estamos rogando para que se dé, para que se pueda. Y cuando finalmente llegó la noticia. Bueno, Gaby es una de nuestras Boy Scout que iba por todos lados. Iba por todos lados. Gaby, Belén, y bueno, por supuesto, Margarita, claro, buscando el lugar, el terreno, que todo sea adecuado, que las condiciones, porque también Aldeas tiene, bueno, al ser una institución tan grande, tiene ciertos parámetros que cumplir y hay que invocarle al lugar exacto. No nos podíamos equivocar porque también la apuesta es muy grande, el proyecto es muy grande y se va a trabajar con algo tan importante como es la primera infancia, que es el futuro del país. Absolutamente, y los que terminan siendo los más vulnerables, ¿no? Porque obviamente por sí mismo no pueden hacer cosas que uno, con la atención y con todo el trabajo que lleva adelante Aldeas Infantiles, con los profesionales que van a estar, con la gente que va a estar allí también atendiéndolos, es maravilloso. Pero sobre todo lo que decías vos, Ale, ¿no? El tema de trabajarlo con la familia, ¿no? Que no solamente el niño tenga ese momento, sino también que la familia se lleve más herramientas para pensar que hay algo muchísimo mejor. Y estamos hablando de un compromiso tan importante, tan a mediano y a largo plazo, y vos que estás del otro lado tenés una función fundamental que es, en este caso, ayudarnos, ayudar a este proyecto. Tenés el QR para poner tu teléfono, tenés la página web donaton.org.ar y tenés el 0800. De cualquiera de las tres formas, tenés la posibilidad de hacer una única donación para este proyecto, para esta oportunidad. Lo que vos puedas poner, todo es bienvenido. Totalmente. Después, si quieren seguir mensualmente ayudando y también siendo parte de Aldeas Infantiles para los demás proyectos, pero sí para poner y para ya darle esa primera y esa marcha. Ese empuje. Bueno, tu donación por única vez va a ser fundamental justamente para esto. Hacemos una pausa. Gracias a las dos. Gracias a ustedes. Ya me imagino la nota cuando empecemos a construirlo y cuando empiecen ahí los niños. Eso va a ser maravilloso. Creo que lo importante es destacar que este es nuestro primer centro comunitario. Es el primero. Barbie, el primero. La idea es trabajar en muchas otras localidades. El primero mío, vos ya llevas varios en el país. Bueno, pero pero igualmente más dentro de la fundación. Por supuesto. ¿No? Claro, y hacia ahora los intendentes nos están viendo y nosotros también dicen, nosotros también queremos que estén en el este mendocino, por ejemplo, en el sur provincial. Las buenas ideas se replican y exactamente se toman allí el ejemplo. Sí, allí Ale se pone el sombrerito. Agradecidos, muy agradecidos a todos aquí. Y quiero especialmente al equipo de Fundación Grupo América y a mi equipo de trabajo, al equipo de Aldeas Infantiles, que como decía Barbie, vienen trabajando hace un montón de tiempo. Esencial, ¿no? A la distancia. Hacemos la primera pausa. Gracias, Ale. Gracias, Barbie. Gracias. Ay, no, me da miedo. ¿Dónde está? Hola. Están diciendo en una pieza que hay atrás que tiene muchos televisores y hay una chica con una vincha y un señor que maneja unas el cosas. Control. Que hagan el corte. Gracias, sí, porque es verdad, Marina nos patrocinó. Hacemos la primera pausa, no se vayan, queda mucho más. Ya venimos. Gracias, chicas. Thank you.
Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En un momento crucial de la historia, iniciamos un nuevo camino. Aprendimos que hay que adaptarse rápido a los cambios y buscar la mejor forma de superar los desafíos actuales y que vendrán. En la Universidad de Congreso, desde un primer momento, lo entendimos y evolucionamos a una educación que se ajusta a tus necesidades, con modalidades a distancia, 100% virtual y presencial, con uso de nuevas tecnologías. Creamos nuevos puentes para el futuro, con programas de pasantías, intercambios y posgrados que te permiten alcanzar tus sueños. Nos preparamos toda la vida para salir al mundo y hoy podemos proyectarnos desde la comodidad de nuestros hogares. Elegí tu carrera. Crea nuevos puentes para tu futuro. Universidad de Congreso. Tu puente al mundo. En diciembre, regresa a Guaymallén. Paseo Sinfónico. Un recorrido por puestos gastronómicos, bodegas, artesanías, food trucks, espectáculos y un cierre de alto vuelo con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Te esperamos los días 11 y 12 de diciembre en el Parque UNIMEV desde las 19. Municipalidad de Guaymallén. Extrememos los cuidados. Llega el fin de y en este programa se festeja Santo Sábado. Este sábado por el 7. Vas a vivir Dalvian. Respira un entorno único y disfruta lo que más te gusta cerca de casa. Viví tranquilo. Viví Dalvian. Viví el verano en la ciudad de Mendoza. Escuelas de natación en los gimnasios 2, 4 y 5. Y desde el 13 de diciembre estarán abiertas las colonias de verano para niños de 4 a 12 años. Otra propuesta, Mi Gimnasio Mi Club, en los gimnasios 4 y 5. Las preinscripciones comienzan el 29 de noviembre. Más info en ciudaddemendoza.gov.ar. En Luján están pasando cosas que hacen bien. Estamos transformando el espacio público, trabajando en comunidad y por la comunidad. Pensando en vos y por vos. Por nuestra manera de vivir Luján de Cuyo. Por lo lindo que se está poniendo esto. Porque Luján hace bien. Mirá, estamos al aire, mirá el monitor. ¡Pasala, pasala! Ay, no, encima tengo dos niños, ¿eh? No es uno, son dos. Bueno, aquí estamos, seguimos acompañándote un día sábado. Qué lindo está. Qué lindo. Podríamos tener un programa a esta hora, Julián, vos y yo. Todos los sábados. Dale, todos los sábados. ¿Dónde está Carrillo? Queremos programa. ¿Dónde está nuestro gerente general? Bueno, ¿qué decíamos recién? Las buenas ideas se replican. ¿Viste? Y eso vamos a ver ahora, porque evidentemente es un buen proyecto, una necesidad cierta, real. Sí. Y esta alianza tan importante entre Aldeas y la Fundación Grupo América. Y fíjate cómo esta solidaridad se ha replicado en Buenos Aires, y es lo que vamos a ver ahora. Totalmente, porque dijimos que íbamos a tener a grandes artistas en un ratito nada más, mucha música de una mujer bella, talentosa, exitosa, que también nos acompaña en la Donatón, pero vamos a quedarnos en una charla muy bonita con un gran artista también, que es maravilloso siempre escucharlo, y es donde vos decís, querer es poder, ¿no? No hay nada que te pueda limitar cuando uno tiene un sueño e ir por él. Y nos vamos a quedar, lo vamos a escuchar al gran Nahuel Penisi, pero nada más, nada menos, entrevistado por Jay Mamón, que también es un capo, que es de la casa, que es de América y también es un artista con todas las letras, y se dio una charla muy interesante hablando también de la solidaridad. Y pensar que creí con locura que el futuro nos diría siempre sí. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana.
pero tu estrella está lejana. Que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh, oh. Mi universo paralelo. Porque hablas y cuentas que en el amor nada, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh, oh. Mi universo paralelo. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Un placer cantar para ustedes. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante acuarela esperando verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más.
frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Pa' que este amor crezca más. Amor crezca más. Hola Mendoza, bienvenidas, bienvenidos. En realidad les doy la bienvenida porque acabo de aparecer acá por primera vez. Estoy feliz de ser parte de este donatón, poner un granito de arena y estoy al lado de un monstruo que yo ya sé que estuvo cantando y demás, pero lo vamos a aplaudir porque cada vez que aparece hay que aplaudirlo. Nahuel Penici, señores. Grosso total. ¿Cómo va eso, Nahuel? Jay, ¿todo bien, papá? Bien. Recién hablábamos fuera de la nota que yo te decía, la realidad, siempre estás presente en este tipo de cosas. ¿Por qué? Es una pregunta que te quiero hacer. No, porque me parece importante ayudar, ser parte de una causa, ser parte de poder dar alegrías, llevar felicidad a tantos hogares, a tanta gente, y además porque a mí me han ayudado tanto, ¿viste? Yo creo que la música, en este caso, es un pasamano sí. que en realidad uno recibe y después tiene que dar. Y entonces uno está en eso y me encanta y lo disfruto mucho. Es lindo eso que decís. ¿Y quiénes sentís que te... Sentís, no, digamos, fehacientemente sabés sí. que te dieron manos. ¿Cómo fue? ¿Quiénes? Y mirá, León Gieco me parece sí. un tipo que confió en mí, me invitó a un Luna Park cuando no me conocían muchos. Después, por ejemplo, Luis Salinas, que fue el primero que me vio en Cosquín y me dice, vení a tocar conmigo al teatro, me dijo. Qué zarpado. Bueno, igual no se lo dicen a cualquiera, te aviso. Yo estoy esperando que Salinas me diga algo, no me lo dice. Igual, porque sos Penici, sos grosso, papá. Y sabés que de quién no me puedo olvidar, de Teresa Parodi. Ajá. Teresa es como una madrina en la música para mí, porque ella fue la que me acompañó en el primer proceso de mi vida musical sí. y me dijo, tengo una reunión con el presidente de Sony y quiero que te escuche, dice. Así que vení y tráete la guitarra, me dijo. Y fui y toqué una canción y la verdad que fue una cosa maravillosa porque me cambió la vida y Teresa tuvo mucho que ver en eso. Es verdad lo que decís, lo del pasamano, ¿viste? La generosidad viene ahí de mano a mano y la música tiene que ver con eso. Y sí. vos arrancaste, porque digo, el ser solidario para mí es como está en la esencia de cada persona, pero también tiene que ver la historia. Sí, sí. Y vos de repente arrancaste tocando en la calle. Sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Arranqué obviamente con muchos sueños, con ganas de aprender, de disfrutar. La música fue y es una compañera de toda la vida, incluso cuando era más chico, haciendo otras cosas, yendo al colegio, pero cuando empecé a tocar en la calle se me despertó esta necesidad de poder dedicarme a la música, de sí. dedicarme y de vivir de esto. Y yo sentía que, bueno, que el primer paso era tocar en la calle porque no tenía otro escenario en donde hacerlo. Y me gustaba compartir lo que sentía con los demás. Entonces, el lugar era ese y creo que fue una decisión que me ha cambiado la vida y que me ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? Muchas cosas. Che, ¿y quién fue el pasamano en la calle? Porque digo, ¿alguien fue y reparó en Nahuel Penici o no en la calle? Mirá, el que me tiró la idea, en realidad... Yo aprendí mucho de él, es un amigo que se llama Darío, sí. que es un chico que vive en Quilmes, y él una vez me dijo, yo estoy tocando la peatonal, vení a verme, bueno, fui a verlo y la verdad que me emocionó mucho el contacto que tenía con la gente, sí. me emocionó mucho. Sí. Y a partir de tocar en la calle, por ejemplo,
me lo volví a cruzar a Luis Salinas, que te hablaba antes. Un día él estaba comprando en una zapatería. Yo no sé si te lo cruzaba de casualidad. Él te escuchaba y aparecía. Por ahí aparecía, ¿no? Te iba a había buscar. Planeado, viste, comprar. El talento trae el talento. El pasamano también es de talento. ¿Qué te parece? Y sí. ¿Y cómo fue lo de Salinas? Y ahí, claro, Luis estaba caminando por la peatonal y me dijo, ¿qué haces acá, Nahuel? Me dijo, ¿viste? Y ahí nos encontramos y fue ahí el juntarse a tocar y a disfrutar. Pero bueno, a mí la calle me enseñó muchas cosas. Sobre todo, me dio la posibilidad de cantarle a toda la gente, a todas las clases sociales, a todos. Y eso para mí es algo emocionante, ¿no? Sí, como que obviamente a todos nos gusta crecer, pero la esencia, ya que hablamos de esencia, de lo que te gusta, lo que haces, es la misma ahí en la calle que, no sé, la entrega de premio de un Grammy. O sea, es lo mismo porque sos feliz haciendo lo que te gustó, ¿no? Qué lindo lo que decís, porque vos sabés que en el 2016, cuando tuve la primera experiencia de los Latin Grammy, sí, tuve la posibilidad de tocar en la apertura del evento. Chao. Vos no sabés cómo me transpiraban las manos, Jess. Era una locura, ¿viste? Y estaba nervioso, ¿viste? Temblaba. ¿Y sabés lo que me acordaba? Me acordaba del primer momento que fui a la calle. Esa foto la tengo guardada en mi corazón. En la Well del 2007... Y 9 años después, en la UEL tocando en los Grammy, que tenía el mismo espíritu que tocaba en la calle. ¿Viste? Sí. Yo la noto esa voz, pero me siento identificado en el sentido de haber hecho teatro a la gorra, que es tan digno como estar al aire en un canal, ¿viste? En el prime time. Y la esencia y el espíritu es el mismo. Porque es la felicidad, ¿no? De poder hacer lo que querés y estar en contacto con la gente, no que te devuelva. No tengo ninguna duda. Sí. ¿Sabés que una vez un sacerdote, que ya está descansando en paz, le dijo a mi mamá, porque ella tenía miedo de que yo toque en la calle. Ah. Y él le dijo a mi madre, vos quedate tranquila, que es lo mismo cobrar una entrada en un teatro que pasar la gorra en Florida. Total. Y ahí fue donde todos se quedaron más tranquilos y donde yo también sentí toda la libertad del mundo para tocar y disfrutar, ¿no? A full. El arte es uno solo. Y la solidaridad también. ¿Vos sentís que el argentina o el argentino es una persona solidaria o no? Totalmente. Sí. Un tipo que se pone en el lugar del otro es el argentino. No te deja nunca solo. Por ahí encontraremos alguno que no es lo que uno esperaba, pero uno en mil. Porque, es la excepción de la regla. No, la verdad que el argentino, yo te digo que se destaca por su espíritu solidario, por su buen corazón. Y muchos de los que conocí se fijan más en el otro que en uno mismo. Y yo también soy ese. Y sé que vos también. Y muchos de nosotros que estamos viendo esta nota y los que estamos participando, debemos ser así, porque para ayudarnos no queda otra opción que mirar al otro. Ser empáticos, ¿eh? Ahí en el programa, viste, en Los Mamones siempre decimos que hay que ser amables porque casi nadie la está pasando bien. Y me parece que la empatía es lo primero. Y vos sos un tipo que hace empatía con el otro y a través de la música sos consciente, ¿no? Que hasta sanás almas, curás, sabías. Vos sabés que, cada vez que hablamos de eso me emociono tanto porque quizás yo no me doy cuenta de las cosas que pasan cuando estoy cantando una canción. Pero ¿sabés cuándo me doy cuenta? Cuando vuelvo a mi casa y cuando antes de dormir me pongo a pensar en todo lo que hice en el día. Y ahí es donde me cae la ficha de que hay algo fuerte que la música me regala. Y que quizás el legado que hoy tengo también es fuerte, de poder acompañar a la gente desde este lugar, desde una canción, desde un agradecimiento, poder acompañar un montón de corazones. Y para eso estamos, para acompañarnos y ayudarnos entre todos. Nahuel, no sé si viene al lugar, pero te admiro profundamente y sos un gran contagiador. Me parece que la solidaridad necesita gente contagiadora. Si existe la palabra, no sé, pero existís vos. Eso es un gran contagiador de solidaridad y de amor. Dame esa mano, no, hermano, que te quiero mucho, de verdad. Mucho, hermano. Y te admiro profundamente. Yo también, de verdad. ¿Eh? Tremendo. Eso es lo más. Y a toda la gente que está acá compartiendo el donatón, primero agradecer por haber podido ser parte, aunque sea así un ratito, con este monstruo, este grande de Nahuel Penici. Seguimos con el donatón y yo no puedo parar de aplaudirlo a Penici. ¿Qué querés que te diga? Seguimos, dale, vamos. Ayudar, ¿eh? Ayudar, vamos. Bueno, ahí están, ¿no? Si dos lo dice grandes. Jay. Claro, Jay Mamón.
Y también, bueno, Nahuel Penisi, que es un gran artista, lo estábamos escuchando atentamente. Su música y todo lo que él también genera, ¿no? Porque tiene una espiritualidad, como una energía tan, tan particular que está bueno. Y gracias a los dos por sumarse a esta donatón. Bueno, hay que seguir ayudando, vamos. Hay que poner en marcha este centro comunitario, esta refuncionalización para que los niños, ¿sí?, tengan ese lugar de contención, pero no solamente ellos, sino las familias. Toda la, ¿no?, familia, así trabajan. Es maravilloso. Claro, por supuesto. Bueno, canales de donación. Código QR, pones tu celular en ese código QR y ahí ya te aparece y te va llevando, te hace las preguntas, lo que necesitas. 0810 te atiende una persona, le decís que querés donar. Y si no, donaton.org.ar, y también la página te va llevando. Es muy sencillo, podés donar mensualmente o por única vez. La primera donación específicamente es para este proyecto, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Querés poner el celular? Anda, ponelo, anda. Anda, a ver, fíjate. Pero, ahí todo. Ponelo, a ver, ponelo, ahí. Ponelo ahí. Ahí, a creo ver. Que se me abrió, tengo un mensaje. Una... Queremos leer el mensaje. ¿Qué decía ese mensaje? ¿Qué es la maestra? ¿Qué? Pero ¿y qué está dice en bikini? La maestra. ¿No? ¿Por qué está en bikini? Se comunica con mi papá porque hay una reunión. Nos habíamos asustado. ¿No? Bueno, un poco, bueno, pero vos también, vos podés hacer, no importa si llega un mensaje, vas y escaneas el QR y, como decía Juli, esa única donación que podés llegar a hacer, porque por ahí, qué sé yo, las realidades son distintas. Sí, y vos, claro, decís, mire, sí, yo quiero, claro, colaborar, pero bueno, puedo hacer esta única donación. Es maravilloso porque esa única donación que hagas por única vez es específicamente para el centro, ¿no? Entonces, sí. Y después también... Bueno, el mío. Soy un hombre sin secretos, vení. Bueno, mientras, ahí, mientras mi querido ahí, Tincho va a escanear ahí, el código, ahí. Se vienen juegos. Ahí está, perfecto. Ahí está, ahora va a donar. Se vienen juegos, se vienen figuras del canal que no sé qué van a hacer. Yo les diría que se queden ahí durante la pausa porque no sé qué pasa después. ¿Viste este juego? Este juego es para gente joven, porque si lo queremos hacer nosotros, lo más probable es que nos lesionemos. ¿Nosotros quién? Yo, particularmente yo. No, no, vos no, no me sentí tocada. Nunca, pensé Gisella, que no. El Dire, claro, Santi, claro. Diego Flores, digo, tal vez estaban gente ellos. Sub 50, vos no estás ahí, no te preocupes. Todavía. Pero hay que tener un buen estado para jugar lo que vamos a hacer. Entonces, atentos, mientras ustedes hacen la donación, en el próximo bloque se vienen juegos, hay premios, hay de todo aquí en este especial de Donatón. ¡Qué maravilla! Quédense con nosotros. Viví el verano en la ciudad de Mendoza. Escuelas de natación en los gimnasios 2, 4 y 5. Y desde el 13 de diciembre estarán abiertas las colonias de verano para niños de 4 a 12 años. Otra propuesta, Mi Gimnasio Mi Club, en los gimnasios 4 y 5. Las preinscripciones comienzan el 29 de noviembre. Más info en ciudaddemendoza.gov.ar. En Luján están pasando cosas que hacen bien. Estamos transformando el espacio público, trabajando en comunidad y por la comunidad. Pensando en vos y por vos. Por nuestra manera de vivir Luján de Cuyo. Por lo lindo que se está poniendo esto. Porque Luján hace bien. Vas a vivir Dalvian. Respira un entorno único. Y disfruta lo que más te gusta cerca de casa. Viví tranquilo. Viví Dalvian. Llega el fin de y en este programa se festeja Santo Sábado. Este sábado por el 7. En diciembre, regresa a Guaymallén. Paseo Sinfónico. Un recorrido por puestos gastronómicos, bodegas, artesanías, food trucks, espectáculos y un cierre de alto vuelo con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Te esperamos los días 11 y 12 de diciembre en el Parque UNIMEV desde las 19. Municipalidad de Guaymallén. Extrememos los cuidados. En un momento crucial de la historia, iniciamos un nuevo camino. Aprendimos que hay que adaptarse rápido a los cambios
y buscar la mejor forma de superar los desafíos actuales y que vendrán. En la Universidad de Congreso, desde un primer momento, lo entendimos y evolucionamos a una educación que se ajusta a tus necesidades, con modalidades a distancia, 100% virtual y presencial, con uso de nuevas tecnologías. Creamos nuevos puentes para el futuro, con programas de pasantías, intercambios y posgrados que te permiten alcanzar tus sueños. Nos preparamos toda la vida para salir al mundo y hoy podemos proyectarnos desde la comodidad de nuestros hogares. Elegí tu carrera. Crea nuevos puentes para tu futuro. Universidad de Congreso. Tu puente al mundo. Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Mientras le seguimos recordando, porque va cada uno haciendo su colaboración y esto va creciendo, viste, a medida que pasan los minutos, ustedes se acercan a través del QR, a través del 0800, a hacer su donación para poner en marcha este centro comunitario aquí por primera vez Aldeas Infantiles en Mendoza con la Fundación Grupo América. Vamos a jugar con importantes figuras de la tele y de afuera también, de la vida, porque la tele es una parte de la vida. Total. Y el cielo. Está haciendo su juego también. El cielo también quiso estar presente en la Donatón. Yo pensé que era, no sé, nuestro gerente de noticias, Carlito Cortés y Noelia Nieto, pero me han dicho que no son ellos dos. No son ellos dos los que van a jugar. ¿Quiénes serán? ¿Sabés quién nos puede decir? A ver. Clarita Sechín, que ya está por allí en exterior. Hola, Clarita. Buenas tardes, dice Juli. ¿Cómo están? Muy bien. Ven acá ya instalados en los jardines de Grupo América porque se viene el bloque de juegos, el bloque de diversión en esta jornada solidaria que es la Donatón. Y como bien decían, van a estar participando caras muy conocidas de la pantalla del 7, pero también hemos sorteado dos personas entre todos los donantes que hemos tenido en esta Donatón para que puedan jugar con nosotros y llevarse increíbles premios. Les adelanto un poquito. A ver. Estuvimos haciendo llamados, logramos dar con dos de esas personas que ya las vamos a estar sorprendiendo aquí al aire para que puedan participar, pero van a estar representados por dos figuras del canal. ¿Quieren que les cuente quiénes son? Ay, vamos, sí, ¿me siguen? Sí, van a participar de nuestros desafíos, de la carrera de embolsados y del reloj loco. Dani Gutiérrez y Rodi Gravina, fuerte el aplauso. Hola, chicos. Pará. Elonga, está elongando. Entrando Clary. En calor, chicos. Rodi, hay que entrar en calor. Hay que elongar así, mira, vamos. Yo quiero saber cómo se han venido preparando para esta competencia. Me Dani encanta. Gutiérrez, la veo con mucha elasticidad, con vamos. Mucha energía. Me acosté a las 7. ¿Cómo era a las 7 de la tarde me acosté. Ah, muy bien. Ay. Rodi para llega, Rodi tarde, llega, Clarita, oh, llega a ver, tirar el elongar. A ver, Rodi llega a hacer este movimiento. A ver, no, no llego. ¿No? Dale, Rodi, dale. O sea, ya saben quién va a ganar. O sea, Rodi. Ya saben, bueno, chicos, es competencia desleal, bueno, Clarita. Vamos a verlo y vamos a ir adelantando que los chicos en esta primera ronda se van a enfrentar en la típica carrera de embolsados, sí. La vieja y confiable, con un circuito ida y vuelta, y vamos a ver quién logra llegar a la meta más rápido. Luego, Chicho, sí. Vamos a mostrar un poquito qué tenemos por aquí. El reloj loco, el reloj asesino. ¡Ay! Dos agujas del reloj, la que es más bajita y la más alta, sí. Donde los chicos van a tener que ir saltando y agachándose. Mucho trabajo de coordinación, de velocidad, porque estas agujas del reloj van aumentando progresivamente la velocidad. Ay, y se va complicando, Clarita, el asunto. ¿Está el servicio coordinado de emergencia? Está. Tenemos todo aquí previsto, sí. Ante cualquier accidente. Pero es muy rápido, Clarita, sí, esto. Sí, y va subiendo la velocidad. Se pone complicado. ¿Quién ganará? La gente también nos lo puede decir, ¿no? Sí, pueden hacer sus apuestas, a ver quién tiene más hinchada por ahí. Pero antes, si les parece, si ya tenemos del otro lado a los participantes, les vamos a dar la bienvenida. Tenemos el llamado telefónico ya en línea. ¿Quién anda por ahí? Hola. Hola. ¿Con quién habló? Sí, con Manuel Jordá. Hola, Manuel, bienvenido y felicitaciones por haber sido sorteado desde ya. Gracias por haber hecho tu aporte solidario en Donatón. Un placer. Dale. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacerme participar. Un gusto tenerte con nosotros. Manu, ¿de qué departamento de la provincia de Mendoza sos? ¿Desde dónde estás jugando?
Yo soy acá de Luján de Cuyo, de Chacras de Coria. ¡Qué bien, vecinos, te digo! ¡Arriba Luján! Arriba me encanta. Luján. Bueno, Luján. Manu, donaste a través del QR, a través de la página web. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué decidiste sumarte a esta donatón? Mira, el motivo de donación mía fue porque, bueno, yo trabajo, tenía que ir a la municipalidad de Maipú. Y estaban unas chicas afuera en donde estaban muy caritativas, muy buenas. Que bueno, me charlaron y estuvimos hablando con ellas y doné con la tarjeta de crédito. Claro, las voluntarias que estaban en distintos puntos de la provincia de Mendoza también trabajando para Donatón. Bueno, sí. Manu, te comento, no vas a ser el único participante, en un ratito vamos a tener el otro llamado telefónico de tu contrincante, pero has sido afortunado porque sos el primero en elegir con quién vas a querer participar, quién te va a representar en esta competencia. Pero espera, quiero presentarle a los dos participantes. Claro, se van a presentar y tienen que contarle, Dani y Rodi, por qué debería elegirlos. Claro. A ver, te cedo el lugar, Rodi. ¿Por qué te tiene que elegir Manu? A vos y no a mí, a ver. Manu me tiene que elegir a mí porque yo voy a ganar. Soy un atleta. Te callás, Tincho. Soy un atleta de alto rendimiento. ¿Ah, ella ¿sí? podría ser mi hija? No, no, sí, es verdad. No existe. La voz de la experiencia. Podría Rodi. Ser mi hija, recién está empezando. O sea, no hay chance. Ahí está, mira. No. Te voy a matar, Tincho. Te voy a matar. No, eso no, Rodolfo, no. Manu, no. Todo lo que dijo Rodi es mentira, excepto que puedo ser su hija, eso es. Es real a la vista. No sé si es real. Hacete respetar, Rodi. Tiene 12 años, sí, ponele. O sea, mira, es un juego de posta. ¿Quién llega primero? Las piernas, ¿sabes cómo te hablan, Claro. En inglés. No sé, Manu, lo dejo a tu criterio. A ver qué haces. Clarita. Manu, ya está lista la decisión. ¿Con quién te quedas? Participante número 1, Rodi Gravina. Participante número 2, Dani Gutiérrez. Vamos con participante número 2. ¡Vamos! ¡Manu! ¡Toda tuya, Manu! ¡Toda tuya, Manu! Manu qué va pena, a competir Manu. De la mano de Dani Gutiérrez en la carrera de embolsados y en el reloj loco. Pero ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro jugador número 2. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola, soy Rubén. Hola, Rubén. Bienvenido a este juego de Donatón. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos estás viendo? Bien, bien. Estoy trabajando y, bueno, lo estoy viendo a través de un celular. Muy bien, me encanta. ¿De qué departamento de la provincia de Mendoza sos? Soy de Maipú, de la parte de... Perfecto. Vamos, Maipú. Bueno, te cuento, Rubén, tu participante va a ser Rodi Gravina. Él va a estar jugando a nombre tuyo a ganar. Aquí en esta carrera de embolsados y luego en el reloj loco. Para que todos estén al tanto, vamos a explicar la modalidad de juego. Primera ronda, carrera de embolsados. Quien gana se lleva un punto. Luego nos vamos al reloj loco. Ronda de mejor de tres. Es decir, cada caída cuenta como... Tincho, ¿cómo le va? Él me va a estar ayudando a relatar un poquito, ¿no? Lo que va a ser el juego. Claro, y tenés que controlarlo. Bueno. Tenés que controlarlo. Yo pensé que me ibas a ayudar. ¡Malísimo, Rodi! Sí. ¡Malísimo! Saquen este niño acá. Sí, le está tirando mucha mala onda al Rodi. No, no seas malo, Tincho. Bueno, continúo explicándoles. Un punto se lleva quien gana la carrera de embolsados. Otro punto se lleva quien gana en el reloj loco. Y ante un empate, definimos acá. Otra ronda del reloj otra loco, ¿les parece? Perfecto. Y vamos a repasar los premios que se pueden llevar los participantes. A ver. Porque de la mano de Dani o de Rodi, quien gane se lleva un viaje para dos personas, pasaje y de vuelta a Mar del Plata. Nada más y nada menos para estas vacaciones. Espectacular. Y además vamos a tener otro premio que es un kit de seguridad para el vehículo. Así que premios espectaculares que me se encantó. Pueden estar llevando Manu o Rubén de la mano de Dani y Rodi. ¿Les parece que larguemos con la competencia? ¡Ay, me muero! ¡Sí, Clarita, por favor! Primera ronda, eso. Entonces. Carrera de embolsados. ¿Ya están listos por ahí? ¡Que se caiga ¿Largamos? El Rodi! ¡No! ¡Que se caiga el Rodi! Dice ay, por acá, no, chicos, por favor. ¡Ya! Vamos, ¡ya! ¡Es trampa! ¡Es trampa! Dani Gutiérrez toma la delantera, pero vamos, no vamos, se Rodi. Queda atrás. ¡Vamos, Rodolfo! ¡No! ¡No, vamos, levántese! ¡Arriba! ¡Me quedo arriba después de línea! ¡Está mojado! ¡Vamos, Rodi! ¡No! ¡No, mirá! Está... Ninguno ha cruzado la línea de meta, ¿Quién caga? ¿Quién caga? ¡Dale, Rodi! ¡Dale, Rodi! ¡Dale, Rodi! ¡Dale! Es acá la línea de meta. ¡Dale, Rodi! ¡No! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado, Rodolfo! ¡Dale, Rodi! ¡Dale! Me parece que tenemos ganadora de esta primera ronda y es Dani Gutiérrez. ¡El aplauso!
Dani, que está participando en representación de Manuel. Manu, ¿qué opinaste de esta competencia? Un poco desprolijo, ¿no? Un desastre. Sí, sí, sí. No, pero muy bien estuvieron los dos. Muy bien, pero hubieron muchos choques ahí. Hubo muchos choques. ¿Qué va a decir? Hubo intervenciones de Tincho. Rubén, no sé qué va a decir. Rubén, ¿qué opinas de esto? Estuvo divertido, muy bueno. Estuvo divertido, muy bien, básicamente. Bueno, estamos bien entonces. Bueno, primer punto entonces de la competencia de juegos, Dani en representación de Manuel. Y ahora vamos a ver cómo se define en el reloj. Ay, no, los hablar, chicos, espera. Sí. Espera, no, yo no puedo hablar. ¿Ha terminado? No sé si tengo 30 o no sé si tengo. Dale. Chicos, ¿lo dieron todo? Manuel y Rubén hemos dejado la todo vida. Por ustedes. La vida. Todo, gracias por participar no en el donatón. Hubo caídas. Vamos, ¿yo? Reloj. ¿Yo? Fue tramposa. No, Roddy, fue mi cuerpo. No sabe fui perder. Fue mi cuerpo, no sabe perder. Bueno, bueno, reloj, voy a dar entonces un ratito para que tomen aire. Respiren. Para que se vayan preparando. Porque hay que te sacarse digo, la zapa. Hay que sacarse bien la zapa. Ahora se van quitando el calzado. Hay que elongar un poco. Y hay que elongar un poco, es verdad. Porque sí, este juego implica destreza de coordinación primero que nada. ¿Cómo estás con la coordinación, Roddy? Saltar. Muy mal. Y luego de velocidad. Bueno. Respirá, Roddy, respirá. Vamos, sí, vamos, vamos. Sí, vamos, nos va Roddy. Preparando. No hables. No, ¿cuánto Roddy tiempo? Se ha hiperventilado el Roddy. ¿Cuánto tiempo? Tienen no agua, sé, nos dice Barbarita. Sí, un dispenser. Sí, 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 si nos pueden acercar un sifoncito, se les va a agradecer. La escribana, cuento, la escribana me banca a mí, les cuento. Bueno, dice, que a vos, dice que estamos descalificados los dos. Ni te juna la escribana. Vamos. Ahí está, una agüita. Ay, gracias. A ver, gracias, le pregunto a la gente que está acá atrás. ¿Dónde está la hinchada de Dani Gutiérrez? A vamos, ver, a ver. ¡Vamos! ¡Muy bien! Son dos, ¿no? Gracias. Son dos. ¿Y la hinchada de Rudy Gravina? Bueno, qué pena. Se los compró, está chicos. No, está parejo. No, no está, está parejo, está re mí parejo. ¿Te parece que vamos al reloj, chicos? Dale, dale, se van preparando, vamos. ¿Qué hacemos con el... Vamos. Claro, le dejamos el micrófono por acá porque los chicos van a tener que saltar, poner a prueba esa coordinación, me la encanta velocidad en el reloj asesino. Ay, que va subir, aumentando ay, lindo la velocidad de las manecillas progresivamente. Vamos a jugar al mejor de tres. Sí. Cuando se caiga uno, va restando un punto y así a las tres caídas ya se lleva el punto la persona contraria. Y en caso de ganar el Roddy en esta ronda, vamos a tener desempate, que hacer desempate en el reloj también. Perfecto. ¿Están preparados, chicos? Ay, no, me muero, me muero. Chicos, cuidado con busquen Gravina. Busquen un lugar estratégico donde se sientan cómodos, porque esto se pica, chicos, ¿eh? No vale hacer trampa. No puede más. No Roddy vale empujar al compañero. Está el médico cerca, Clarita. Está, respirá, está la ambulancia Roddy cerca ante respirá cualquier caída. A ver, ¿dónde está la hinchada de los chicos? Manu, Rubén, ¿siguen del otro lado? Me voy a tirar. Vamos, a alentar por su participante, ¿eh? ¡Ay! Vamos, Dani. Vamos, Dani, vamos, vamos Roddy. Mami, se largó la competencia. Recuerden, ante la primera caída, ya restamos un punto. ¡Vamos! Me parece que... Pará. Me parece que tenemos acá caída de Roddy. Ay, ay, dos caídas más y queda descalificado y se lleva el campeonato Dani Gutiérrez. Sigue, ¿eh? Sigue, sigue. Sigue, entonces, vamos, sigue. Mira que puede más. Sigue, dale. Dale, Roddy, cuidado. Vamos, vamos. Ay, más rápido. Pará, pará. Dale, Roddy, dale. ¿Se cayó? ¿Qué me dice? Tincho, vos sos el árbitro. ¿Se cayó? Quedó lesionado. Chicos, no da más le Gravina. Queda una caída más a Roddy Gravina. Carrillo. Ok, por suerte tenemos aquí el Hospital Carrizo cerca. No, no. Es no chiste, da con está la edad todo para bien. Ir al Carrillo, Roddy, te queda una caída más. ¿Qué ¿quieres dice? Saltar de la mano. Bueno, está bien. ¿De la mano? De la mano. ¿Se lo va a llevar de la mano? Pobre Roddy, chicos, tenemos una ganadora. Basta, tiene que hacer desde la reacción, Clarita. Tenemos ganador. Le di mi mano y así todo. No, no. El puede compañero Gravina cayó al piso. Fue derrotado por el reloj, chicos, tres veces. Y no va a ser necesario un desempate. Tenemos ganadora. Con el reloj. ¿Te ayudó? ¿Qué te pasa, Roddy? ¿Qué te pasa, Roddy? ¿Está bien? ¿Quién es pupa? Por acá. ¿Quién es pupa? Estás destruido. La verdad, pero... pero si bueno, pará, pará, pará. Tenemos ganadora, es Dani Gutiérrez, por lo tanto, Manuel se lleva el premio del viaje a Mar del Plata. ¡Un aplauso, por favor! Hasta Dani, unas palabras dedicadas para tu participante. Un gusto, di todo. Me voy a la cama por vos, no me importa.
ganaste y sobre todo gracias. ¿Qué haces, cocochito, así atrás mío? No es cocochito. Y te di la mano eso. Y todo, ¿qué es eso? Es montoncito. Ah, bueno, montoncito. Cocochito. ¿Viste que le cambian los nombres? Cocochito. Bueno, chicos, soy así. Demasiado bien estoy, te digo. Sí. Estuve muy bien, sí. Dani. Gracias. Igual gracias a los Perdón, dos, a Rubén. La conductora se pone del lado de... Gracias. No, yo la felicito porque ganó. Gané. Fue clara la derrota. Claramente clara la derrota, pero igual agradecerle a Manuel y a... Clara es ella. También. Está limpia. No, a los dos por participar por el donatón. Muchas gracias por estar acá. Más allá de todo es eso, totalmente. Sí, ahí tienen el QR. Muchas gracias. El teléfono, no la página. Hablar, la ahora, no, chicos, nosotros se busca reemplazo para desde la redacción no, el lunes. A mí me llevan a hacer sí. Isabel. No sé quién está para cubrir al Rode. Clarita, vamos a empezar a hacer el casting para reemplazar. Creo que 2 semanas le va a alcanzar a Rodolfo Gravina para poder recuperarse del reloj. Tres me dicen atrás de cámara. Dice 3 semanas. 3 semanas. Bueno, chicos, felicitaciones. Gracias, Clarita. La rompieron los dos. Y beso enorme a los participantes. Manu, quien se lleva el viaje a Mar del Plata, y también Rubén, que tendrá su premio, ese kit de seguridad vehicular. Gracias, bueno, Clarita. Chicos, muchísimas gracias por haber hecho su aporte solidario aquí en Donatón. La producción ya te va a estar comunicando con ustedes para la entrega de premios. Y chicos, volvemos con ustedes al estudio. Gracias, este Clarita. Para ustedes. Clarita Sechín, nuestra también figura del canal allí con Rodolfo Gravina. Me preocupa el copo de Gravina. No, quedó... no, el cambio, ¡ay, el no, cambio. Mirá! Y encima se hace el. ¡No! ¡Gravina, por favor! Es que yo estoy esperando que el alto lo derribe, pero que lo enganche de sorpresa. ¡Oh! ¿Viste? No iba a terminar. No, bien. chicos, por favor. Cookie Martínez, ponga orden, escribana, usted que está por ahí. Basta, no, Rodi, no. Basta, te va a hacer daño. ¡Ay, Juli! Ha impugnado. Aprendí cuál es la técnica. Mira, Clarita también se anima. Yo te juro que tengo unas ganas de subirme ahí. La técnica es ponerse en la esquina, no en el medio. Para los que van a jugar a los Gravina, está mal. Ha quedado tendido en el piso. ¡Espera! ¡Chicos! Hagan algo con el Rodi, pobre Rodi. Chico, por favor, estás llevándolo, estás llegando a emergencia para llevarlo. Sí. Bueno, después vamos a subir la escribana, Chávez todos, y todos, yo, todos al reloj para terminar la donatón. Bueno, seguí colaborando, ya sabes, estamos esperando y te lo agradecemos infinitamente, pero sobre todo nuestros niños te lo agradecen para que Aldeas Infantiles SOS junto con la Fundación Grupo América desembarquen en este gran centro comunitario de ayuda para colaborar con su desarrollo, lo con que todo puedas. Lo que merecen los niños. 300, 400, 500, 600 pesos, lo que puedas donar, 0810 www.donatón.org.ar o el código QR, lo que puedas, de verdad. No puede estar ausente la música, no puede estar ausente. Dos grandes nos acompañan y también, como siempre, se suman a nuestra donatón. Está el director Juan Pablo Moltisanti. Dire, hola, cómo maestro. Le va. Genio. Y Diego Flores, un cantante, pero impresionante. Local, nacional e internacional. Ha llevado su voz por el mundo y hoy está aquí con la donatón. Chicos, adelante ustedes. Gracias por compartir su arte con nosotros y con todos los niños de Mendoza. Adelante. Busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega y un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, si el
es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, lo cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Uno va arrastrándose entre espinas sin afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega y un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, si es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, lo cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. En un momento crucial de la historia, iniciamos un nuevo camino. Aprendimos que hay que adaptarse rápido a los cambios y buscar la mejor forma de superar los desafíos actuales y que vendrán. En la Universidad de Congreso, desde un primer momento, lo entendimos y evolucionamos a una educación que se ajusta a tus necesidades, con modalidades a distancia, 100% virtual y presencial, con uso de nuevas tecnologías. Creamos nuevos puentes para el futuro, con programas de pasantías, intercambios y posgrados que te permiten alcanzar tus sueños. Nos preparamos toda la vida para salir al mundo y hoy podemos proyectarnos desde la comodidad de nuestros hogares. Elegí tu carrera. Crea nuevos puentes para tu futuro. Universidad de Congreso. Tu puente al mundo. Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Viví el verano en la ciudad de Mendoza. Escuelas de natación en los gimnasios 2, 4 y 5. Y desde el 13 de diciembre estarán abiertas las colonias de verano para niños de 4 a 12 años. Otra propuesta, Mi Gimnasio Mi Club, en los gimnasios 4 y 5. Las preinscripciones comienzan el 29 de noviembre. Más info en ciudaddemendoza.gov.ar. Los detalles de las historias más resonantes de los famosos te los muestra Luis Ventura en Secretos Verdaderos. Este sábado a las 20 por el 7. Vas a vivir, Dalvian.
Crea un entorno único y disfruta lo que más te gusta cerca de casa. Viví tranquilo. Viví Dalvian. ¿No das más del dolor de cintura? Probá Iguevanol Max Rápida Acción. Alivia dolores tan intensos como el muscular, de cabeza y de muela. Iguevanol Max Rápida Acción. Eficacia contra dolores intensos, no solo para esos días. En diciembre, regresa a Guaymallén. Paseo Sinfónico. Un recorrido por puestos gastronómicos, bodegas, artesanías, food trucks, espectáculos y un cierre de alto vuelo con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Te esperamos los días 11 y 12 de diciembre en el Parque UNIMEV desde las 19. Municipalidad de Guaymallén. Extrememos los cuidados. Son espontáneas, son maravillosas. ¿Qué pasa, pasan a Donatón? No sé qué le pasa. Estoy esperando para hacerle la pregunta al Yayo. ¿Quién es Yayo? ¿Cómo al Yayo? El intendente de la capital. Bueno, entonces así se dice el intendente de la capital. Pero yo y mi tía le decimos Yayo. Ah, bueno, está bien, su amigo entonces. Es mi amigo Yayo. No, quiero hablar con él y le quiero hacer preguntas profundas. Más profundas que la que puede hacer Montacuto o Gabrieli. Sí, no, bueno. Más profundas que Julián Ignacio y Noelia. Más profunda. Más profunda y más punzante. Bueno, ay, qué miedo me da. Me ha hecho como doler la panza, no sé, me tengo, están todos resguardados acá. Bueno, primero que nada, gracias porque están aportando, están haciendo su donación y se los agradecemos enormemente porque lo que ahora van a escuchar también un poquito más de qué se trata este centro de atención, este centro comunitario que se va a dar y que va a llevar adelante para contener a tantos niños. Y darle todo lo que la... Ay, me distrae. No, pues a veces te siento que me va a agarrar la pierna. No se cocina. No. Que aldeas infantiles, no. SOS, por primera vez que desembarca aquí en nuestra provincia junto a la Fundación Grupo América, van a poder llevar adelante este gran proyecto. Así que, ¿canales para donar? Tres formas. El código QR con tu celular, el 0800 que aparece en pantalla todo el tiempo y www.donaton.org.ar. Ahí está en pantalla. De las tres maneras, vos decidís cuánto donar para esta gran causa y ahora vamos a conocer algunos detalles más. Bueno, todos estamos aquí, todos. Y también está Julián Imacio y está Noelia Nieto, que son parte y quienes van a tener la responsabilidad de contener a este pequeño que está aquí hoy tranquilo, pero en un ratito, no lo sé, ya con un gran invitado. No, es Juli. Gracias, Gise, Julián. Bueno, Tinchito, la idea es esa, ¿no? También estamos acá relajados y esto es para los niños y por los niños. Y está bien que él pueda jugar y divertirse. ¿Cómo les va? Hola, Juli. Hola, Noé. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Le vamos a dar la bienvenida al intendente de la capital, Ulpiano Suárez, como Volpiano. Hola, Ulpiano. Y a Ana Quiroga, que es la coordinadora del Centro Integrador Comunitario 2 de la capital. ¿Cómo están? Sí. Muy bien. Buenas tardes. Gracias por venir antes que nada. Relajado, distendido, sí. Pero el venía niño, todo bien, digamos. Cambió. El niño... Todo cambió. Porque hay niños que se portan bien y niños que se portan mal como Tinchito. Y decía, hacía tiempo que no venía acá, porque venía a séptimo día, al noticiero, un poco más tensionado, pero hoy venía relajado. Hoy venimos a terminar todo así, ¿o no? Igual ahora cuando terminamos podemos ir todos a los juegos y ahí distender. Quedó yo tengo la ilusión de ir al juego. Noelia quiere subirse al reloj. Yo tengo la ilusión de ir al juego y me parece que estamos en esa escena, ¿no? De jugar, de poner el foco y el acento en los niños. Y tanto Dana como Ulpiano están hoy justamente por esta cruzada, ¿no? Que está relacionada con Donatón y con la mirada en los barrios del oeste de la ciudad, ¿no? Donde por ahí me parece que lo más importante es poner el foco en los niños y por eso también los estamos combinando a ustedes a que nos acompañen y se sumen donando. Ulpiano, voy a empezar preguntándote, porque tal vez hoy estamos más distendidos, ¿cómo está la realidad de los barrios del oeste y por qué es tan importante esta alianza, ¿no? Con la fundación, con aldeas, para ver si podemos poner un poquito más en pos de esa niñez. Bien, trabajamos muchísimo desde la gestión municipal en los barrios del oeste. Estamos hablando aquí puntualmente de 4 barrios, 850 familias. En el lugar ya tenemos 3 espacios municipales que trabajan en territorio con la comunidad. El SIC número 2, donde Dana está al frente, de coordinadora.
de un jardín maternal en el barrio Flores y el Nido, que es el núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. Pero sabemos que la situación social, socioeconómica, el impacto de la pandemia eso, también. Eso, el impacto ¿no? Que de han la sido pandemia, dos años prácticamente durísimos. Yo leía declaraciones de Barbarita en estos días que decía 6 de cada 10 niños en Argentina son pobres. Entonces, digo, esa situación, ese enorme desafío que tenemos nos requiere trabajando juntos. Y fue así que se generó una reunión en el municipio con gente de la Fundación Grupo América, de Aldeas Infantiles, y creo que en menos de 10 minutos encontramos el camino. Trabajar juntos, esos desafíos nos requieren eso de nosotros. Y a los días ya estaban hablando con Dan en el lugar y bueno, estamos acá. Con este evento solidario quiero agradecer a quienes se han sumado, a quienes se van a sumar hasta las 16. Hasta las 16, es sencillo, saquen el celular, escaneen el código o llamen. Es importante porque los fondos son para que podamos tener en la ciudad de Mendoza, allí en el barrio Soberanía, el primer centro comunitario de Mendoza. Así que, hermoso desafío. Yo le quiero dar la bienvenida nuevamente a Dana y que nos cuentes un poco de todo tu trabajo, porque Dana hace un año que es la coordinadora del SIC2, sí, pero en realidad has vivido ahí toda tu vida y has compartido tanto tiempo. Además sos profe, sabemos que el deporte es un elemento clave, bueno, lo sabe también el intendente, de integración, de coordinación con los chicos. Contanos cómo decidiste empezar a participar por tu comunidad, por tu barrio, por tu zona. Una pregunta muy profunda. Bueno, agradecerles a todos. Buenas tardes. En este horario. Creo que un poco mi vocación en el trabajar en la comunidad ha sido por mi historia familiar, seguramente. Yo he vivido en el barrio. Obviamente con una familia muy humilde, como son todas nuestras familias del barrio del Oeste. Y creo que todas tienen muchas capacidades y muchos valores. Entonces las oportunidades que se pueden gestionar en nuestras comunidades para todas las franjas etarias, creo que ha sido como mi movilización en poder ser la profe del barrio y hoy, bueno, la oportunidad de poder coordinar desde la municipalidad, gestionando en el SIC número 2, articulando y trabajando en red con todas las instituciones que están en la comunidad, porque es la forma justamente para brindar más oportunidades y generar más servicios para toda la comunidad desde todas las áreas. ¿Cómo va a impactar? La pregunta es para los dos, válida. ¿Cómo va a impactar la refuncionalización de este SIC? Todo lo que se puede aportar con esta alianza. Esto viene a fortalecer el trabajo en el territorio, porque desde el centro de salud que funciona en el SIC, las clases de apoyo escolar que han sido muy importantes en estos tiempos, el fortalecimiento de las trayectorias débiles. Hablábamos recién antes de entrar aquí, un taller de formación en oficios para las mamás del barrio, que necesitan que sus chicos estén cuidados en algún lugar. Y bueno, la importancia de este centro comunitario para articular y digo, fortalecer ese trabajo territorial. Va a impactar de manera muy positiva. Nosotros en la gestión planteamos una ciudad única, una ciudad donde los niños, niñas, adolescentes, sea cual sea el lugar donde viven, tengan la posibilidad de acceder a todos los servicios, que sus derechos sean protegidos. Y algo importante que destaco del centro comunitario es no solo el cuidado de los chicos, que eso se va a abordar de manera integral, sino el trabajo con las familias. El trabajo con las familias para lograr algo tan simple y que a veces resulta tan difícil como es trabajar en el entorno para que los chicos tengan una infancia feliz. Ese es el objetivo común, así que soy naturalmente optimista y en estas cuestiones mucho más, porque somos muchos trabajando así. Me parece interesante esta mirada integral, ¿no? Porque no hacemos nada por el niño en sí mismo si está solito, sino involucrando a toda la familia en esa tarea para ayudarlo a crecer, ¿no? Y a que pueda avanzar la familia toda, que es el núcleo primero. Dana, ¿sabes qué? Quiero preguntarte si vos te animás así, sencillamente, no es difícil, te lo prometo, a ser voz de estos niños y niñas a los que vos conocés y con los que estás todos los días. ¿Qué nos podrías decir en nombre de ellos hoy? ¿Qué crees que si uno de estos niños estuviera acá, querría decirle a los mendocinos? ¿O qué nos podría contar de su día a día y de la tarea que realizan con ustedes? Primero, mucha emoción. De hecho, los chicos ya lo han estado visualizando cuando ha ido Julián, estuvieron conociendo el lugar. Mucha emoción, agradecimiento, que es un hogar para ellos, además del hogar primero que tienen, es encontrar otro hogar para ellos y para la familia, porque es tal cual, va a ser un proyecto transversal donde las mamás se puedan capacitar y donde sus hijos van a estar al cuidado y sus hijos ver a sus mamás
que se están capacitando y es un ejemplo para ellos también decir, vamos a salir adelante, además de tantas adversidades que por ahí ellos tienen en su realidad. Tienen muchos valores de respeto, humildad, de amor. Entonces, están muy felices, además, porque va a estar en su barrio. O sea, además de su casa, es en su barrio, está. Y es un centro donde ellos van a ser valorados, visualizados, donde están puestas todas las miradas hacia ellos. Entonces, cuando los chicos ven, por ejemplo, la otra vez que lo filmaron, para ellos es muy importante que el resto lo visualice, que uh-huh. vean que son importantes, porque lo son. Sentirse, entonces, por eso es que trabajamos. Sentirse importantes, sí, ¿no? Sentirse. Y es muy bueno eso. Y me parece que del otro lado el mensaje es este, ¿no? Démosle a los niños el lugar que tienen, niños y niñas. Por eso la idea de la Fundación y de Aldeas es poner hoy esto en marcha, pero más que nada porque ellos son los protagonistas y creo que eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta los que están del otro lado y nosotros, que solo estamos hoy oficiando de una especie de vínculo para ver si podemos llegar un poquito más allá, ¿no? Sí. Un granito de arena. Absolutamente. Bueno, felices. Ya, mi última pregunta es por esto. Se habla mucho de trabajar mancomunadamente, de hacer vínculos, alianzas para llegar a la gente. Este es un gran ejemplo de eso. El Estado, participando en este caso con Aldeas, con la Fundación Grupo América, es un ejemplo puesto ahí, una semillita para más adelante también. Sí, digo que estas cuestiones que estamos analizando, la situación de los chicos, niños, niñas, la pobreza, la desocupación, todas esas desigualdades que vemos en nuestra sociedad no admiten las grietas. No admiten y porque atraviesan las tenemos, gestiones. Son años y años de familias que tal vez hoy necesitan no ponerse de pie. No tiene que ver ni con los colores políticos, ni con nada de eso. Esto es hablar de la Fundación Grupo América, más de 10 años de trayectoria aquí, de Aldeas Infantiles, más de 40 años. Trabajando por esos objetivos tan nobles, que es llegar a los sectores más vulnerables, los que más necesitan, y desde el municipio entender que hay que trabajar juntos, articular, y qué mejor que hacerlo con Dana y todo su equipo que conoce y ama el barrio. Así que contentos. Gracias a los dos por sumarse a la cruzada. Gracias, y dale, Tinchito. ¡Hola! Vamos a un corte. ¡Hola! Hola, señor intendente de Capital. ¿Cómo le ibas a decir vos? Yayo. Ok. Hola, Yayo. Soy Tincho. Ya lo sé. Hace 20 años, tengo 5 años por contrato. Un poquito más. A todos nos gustaría ser como vos. A ver si la familia Vila ya corta este contrato. Soy argentino por parte de madre, paraguayo por parte de un amigo de mi papá. Voy a la... Hola, Dana. La Dana me conoce porque yo voy a una salita. ¿Ah, sí? Que ella estuvo dando clase, que fue una salita para niños conflictivos que se llama Bambi está claro. Muerto. ¡Ay, no! ¡Qué tremendo! La salita de Daltónicos, en la salita Azul Patito. Entonces, quería preguntarle algo a Yayo. Bueno. Ya que si me da la posibilidad de ser un niño, poder transmitirle lo que le queremos transmitir a los niños. Sí, adelante. ¿Qué le va a decir? Por supuesto. Yayo. Primero, con respecto a la coyuntura que estamos viendo las argentinas del mundial, la sociedad, si bien está transversada por un momento en donde el dólar cara chica está complicado y entonces tenemos la necesidad de ver cómo sube y baja en el nivel mundial los índices bursátiles, ¿qué? La pregunta es la siguiente. ¿Vos le darías chance a mi tía que te quiere dar? ¡No! Oh, ¿pero no, qué clase de no, pregunta? ¿Qué pregunta desubicada? No, que mi tía me está matando no, mensajes. Decirle que otro día. ¿Es casado ya? ¿Yo es casado? Sí. Pero puede no, visitar. No, pero un presente. Café, tomo un café ahí en la Muni. Un ando café siempre no se por le niega a nadie. Entonces estamos con eso. No se pregunta eso. Es un regalito, ¿qué es lo que le quería dar a su tía? Un regalito. Mi tía le quiere dar un regalito. Claro, está bien. Sí, está bien. ¿Tipo 23:30 arreglamos? No. Más temprano. Más temprano. Sí, ahí está en su casa el intendente. Ahora le vamos a mandar una foto, nos sacamos una selfie y se la mandamos a tu tía. Se muere. ¿Qué más le va a preguntar? Que nunca se afeite, dice mi tía, porque dice que te queda muy lindo. Le hace acordar a un actor muy conocido de los Hollywood. ¿Quién? ¿Cómo se llama uno que sale, que revienta todo, que agarra y anda en un auto fuerte? ¿De películas de acción, decís vos? No, de una aquella porque ella tiene unos canales especiales. ¡No! Hagamos una cosa. Gracias.
Bueno, gracias. Chao, Dani. Venga, venga para acá. Gracias, Dana, querida. Gracias a los dos por venir. Sí. Ahí está, ahí bueno, pasó. Nosotros despedimos desde acá, gracias a Dana Quiroga y gracias al intendente de Capital, Luciano Suárez. Y gracias a todos ustedes, sigan sumándose a esta cruzada, por favor. Bueno. Gracias, chicos. Gracias, gracias a los cuatro, gracias por estar. Qué bueno poder saber bien de fondo y de raíz por qué estamos hoy acá, ¿no? Justamente, ¿por qué estamos hoy acá y por qué pedimos que todos los mendocinos y también el sector empresarial se sumen? Porque es tan importante. Hay una palabra que dijo Dana, para mí, fundamental, que es visibilizar, ¿no? El hecho de poder ver y que todos somos importantes y todos merecemos las mismas oportunidades. Y justamente es lo que viene a hacer este centro, ¿no? A generarlas, y está bueno. Bueno, nos quedan cosas muy importantes, como por ejemplo, en el próximo bloque, esta actriz y cantante que nos encanta, porque además tiene toda la onda, Natalie Pérez, que tiene un tema maravilloso que hemos cantado, que hemos bailado, viene aquí, va a estar en con Ornella. Ornella Ferrara la va a estar entrevistando en un ratito nada más para que ustedes se queden aquí. Después de la pausa llega toda la música de Natalie Pérez también aquí en nuestro Donatón. Pero nosotros, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Tenemos música con el maestro Juan Pablo Molti, Santi, Diego Flores, que nos van a regalar este tema. Muy hermosísimo. Bien. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una bebeta linda como una flor bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero: Rosa, la milonguita y la rubia Maregot. Y en la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. A vivir Dalvian.
un entorno único y disfruta lo que más te gusta cerca de casa. Viví tranquilo. Viví Dalvian. Llegó la nueva Hinge Reafirmante Plus Fórmula Anticelulitis. Una nueva fórmula con potentes antioxidantes que ayudan a mantener la piel de tus piernas firme y a mejorar la apariencia de la celulitis, brindando la humectación y suavidad que necesitas. Probá la nueva Hinge Reafirmante Plus Fórmula Anticelulitis, el plus que querés para tus piernas. En un momento crucial de la historia, iniciamos un nuevo camino. Aprendimos que hay que adaptarse rápido a los cambios y buscar la mejor forma de superar los desafíos actuales y que vendrán. En la Universidad de Congreso, desde un primer momento, lo entendimos y evolucionamos a una educación que se ajusta a tus necesidades, con modalidades a distancia, 100% virtual y presencial, con uso de nuevas tecnologías. Creamos nuevos puentes para el futuro, con programas de pasantías, intercambios y posgrados que te permiten alcanzar tus sueños. Nos preparamos toda la vida para salir al mundo y hoy podemos proyectarnos desde la comodidad de nuestros hogares. Elegí tu carrera. Crea nuevos puentes para tu futuro. Universidad de Congreso. Tu puente al mundo. Pasión por el vino. Este sábado a las 19 por el 7. En diciembre regresa a Guaymallén. Paseo Sinfónico. Un recorrido por puestos gastronómicos, bodegas, artesanías, food trucks, espectáculos y un cierre de alto vuelo con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Te esperamos los días 11 y 12 de diciembre en el Parque UNIMEV desde las 19. Municipalidad de Guaymallén. Extrememos los cuidados. Viví el verano en la ciudad de Mendoza. Escuelas de natación en los gimnasios 2, 4 y 5. Y desde el 13 de diciembre estarán abiertas las colonias de verano para niños de 4 a 12 años. Otra propuesta, Mi Gimnasio Mi Club, en los gimnasios 4 y 5. Las preinscripciones comienzan el 29 de noviembre. Más info en ciudaddemendoza.gov.ar. Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Otra vez que me muero si ya no te puedo ver. El extraño laberinto de mis días se detiene cuando estoy en tus pupilas. Hace un tiempo en el silencio se escuchó un portazo que rompió mi corazón. Y me miraste y me dijiste chao, que no querías estar más así. Y lo poco que llegué a decir, ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Te quiero bailar pegado. Quiero bailar pegado, amor. Que quiero bailar pegados. Que quiero bailar pegado, amor. No te olvides de abrir siempre la ventana. No te ahogues en ese vaso de agua. El hilo rojo que se estira un poco más. Y mi reflejo que te busca para hablar. Y me miraste y me dijiste chao. Estar más así y lo poco que llegué a decir, ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Ven y dame la mano
así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Ven a bailar conmigo, tal vez todo esté mejor. Ven a bailar conmigo, pegados. Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegados hasta el final y olvidar todo lo demás. Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Que quiero bailar pegado. Cerquita, así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Hermosa, hermosa. Hey, hola, hola. Natalie Pérez, señores. ¿Cómo estamos, Natalie? Bienvenida. Muy feliz, emocionada, que voy viendo ahí las imágenes que hay acá atrás en las pantallas. Me emociona y me alegra participar hoy del Donatón. Estamos muy felices de tenerte, de verdad. Si querés presentar a tu guitarrista, que sí, Francisco Halbach. Fuerte aplauso también para Francisco, chicos. Genio total. Genio total. Nosotros aquí poniendo nuestro granito de arena, decíamos, ¿no? Por lo menos un poquitito para ayudar e incentivar a la gente que está en su casa mirándonos en este momento por la pantalla del 7 para que todos puedan poner su granito de arena. Y te hace también esto de ser muy generosa. Vos estás en las situaciones solidarias que te requieren. ¿Por qué? Bueno, no sé. Naturalmente me gusta. O sea, es... Es muy lindo y muy simple venir acá para nosotros a hacer lo que nos gusta y encima poder colaborar, incentivar a ustedes que están del otro lado, contarles esto que están haciendo desde esta fundación, el Donatón. O sea, estar acá es re importante y bueno, eso, no sé, me encanta poder ayudar a los chicos en esta situación y, sí. Y bueno, siempre que puedo. Claro, claro, habla de tu generosidad, como te decía. Ahora, pensaba, todos tuvimos alguna vez alguien que nos dio esa primera mano, ¿no? Alguien que nos ayudó, que nos contuvo, que nos empujó. ¿Quién lo fue en tu carrera? Porque, digamos, sos un artista súper versátil y te vemos y te conocemos desde chiquita. ¿Quién fue que me impulsó sí, a eso? Sí, dio esa primera mano, esto de ser solidario con vos. Mucha gente. Creo que en primer lugar, bueno, mi familia. Después mi amiga mendocina, Den, que anda por ahí, que siempre me está... Yo siempre digo que a mí siempre me falta el empujón. Ajá. Y ahí siempre viene alguien a ayudarme. Y Den es una de esas personas. Y eso está buenísimo y es súper valorable y lo agradezco porque... Nada, eso, a veces nos cuesta, ¿viste? Sí. Dar el paso a mí o a vos que estás del otro lado de tu casa y decís, dono, no, dono, dono, sí, doná, como eso. Bueno, en este caso sí, hoy teníamos que venir acá para sumar. Tal cual, tal cual. Siempre y más que... cuando se trata de niños, ¿no? Obvio, bueno, eso sin dudas, hablar. Sin dudas. Y hablando un poco de tu carrera, Natalie, es impresionante lo que has crecido en el ambiente musical. Hablaba recién de tu versatilidad y también de las distintas, de los distintos estilos que mezclas en este último disco. La última canción, Tus Besos, la verdad que la rompe toda en YouTube. Tiene más de 1 millón de reproducciones. ¿Sos consciente de eso? La cantidad de chapes que hubo con esta canción gracias a vos. Sí. es reloj, los números son un poco locos. Yo me guío más porque me gustó hacer la canción y la disfruté y obviamente que llegue a más lugares es espectacular. Pero lo importante es que lo hicimos con mucho amor. Nada, tratando de dejar un lindo mensaje. ¿Y en qué te inspiras con tus temas? Porque también son muy variados. Obviamente todos tienen el toque... del amor, por supuesto, de base o del desamor, sí. Digamos, temas que nos atraviesan a todos. Exactamente eso mismo, experiencias de vida. O de una amiga, ¿viste? No solo digo de experiencias mías, de vida, de todo, claro, no sé, claro. Uno va escuchando miles de historias de la familia, de amigas, de gente que no conoces y que te cruzas en el camino.
Y al final todos más o menos coincidimos en lo mismo. Todos tenemos un desamor, o un amor imposible, o un amor tóxico, o un amor que no funcionó. Entonces, digo, al final a todos en algún momento atravesamos alguna de esas situaciones. Tal cual. Y eso es lo que creo que unifica. El amor es mucho. Hoy acá van sonando todas las canciones. Sí. El sonidista está afiladísimo, olvídate, porque además Detox ha sido un éxito impresionante. Bueno, y también lo que te ha llevado de gira por muchísimas provincias y que te tiene hoy en Mendoza. Sí, estamos muy contentos recorriendo. Hoy a la noche tocamos acá en Mendoza, así que qué suerte que pudimos hacer las dos cosas juntas. Es muy lindo encontrarse con el público, el vivo. Tiene una fuerza. Nosotros recién decíamos, todavía tenemos la energía del vivo de ayer. Claro, porque estuviste en Córdoba, ¿no? Estuvimos en Córdoba y recién nos bajamos del micro. Llegamos acá a Mendoza recién. Y te queda esa energía. Es muy power. Así que, como vos decías, digo, el éxito que te lleva a estar cantando en vivo. Porque es distinto, ¿no? Poner una canción en internet y que la gente la escuche. Sí. No sabes nada, pero cuando estás en el lugar y la gente la está cantando. Cantan tus canciones, tal cual, te miran, te gritan. Eso es muy. Es muy extraño y es muy especial. No sé, es muy loco. ¿Y sentís que las personas se identifican un poco más con alguno de los temas? Digo, ¿hay un tema en particular que nos vuelve locos a todos y saltamos y gritamos? ¿Lo notás eso en el público? Sí, general? Y por eso ahora la vamos a cantar para ustedes. ¡Ay, me encantó! ¿Cuál es? Quiero saber. Algo tiene que fue mi primera canción. La primera canción que salió a la vida. Bueno, entonces te disfrutamos. ¿Ya vamos? Dale, sí, vamos. Obvio. Dale. Frank en la guitarra. Que la culpa no pesaba si era de los dos. Que no había más palabras, solo confusión. Tuviste la triste fortuna de haber cometido un acto de amor que se detenía el tiempo cuando estaba yo, que nos encontrábamos en tu imaginación. Supiste encontrar las palabras que a mí me sacaron la gana de hablar y me dijiste despacito en el oído: yo no estoy solo, pero quiero estar contigo. Algo tiene que pasar. Y yo te dije que por eso no te sigo. Vos no estás solo y no quiero estar contigo. De verdad, me gustas, pero algo tiene que cambiar. Que ya no entendía nada de esta situación, que la noche era perfecta para estar con vos. Viste la triste fortuna de haber cometido un acto de amor y me dijiste despacito en el oído: yo no estoy solo, pero quiero estar contigo. De verdad, me gustas, algo tiene que pasar. Y yo te dije que por eso no te sigo, vos no estás solo y no quiero estar contigo. De verdad, me gustas, pero algo tiene que cambiar. Y me dijiste despacito en el oído todo lo lindo que vos querías conmigo. De verdad, me gustas, algo tiene que pasar. Y yo te dije que por eso no te sigo, vos no estás solo y no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad, pero hoy no quiero jugar más. No quiero jugar, pero queremos donar a las aldeas infantiles. Esperamos tu colaboración, tu cariño, tu amor, el aporte que puedas es súper importante. Cada pesito suma esta tarde. Gracias. Hermosa, Natalie, hermosa. Y además,
Te estamos disfrutando nosotros en vivo, agradeciéndote, por supuesto, por tu generosidad, a los dos, por supuesto, y a todo tu equipo que está aquí presente para poner tu granito de arena, como decíamos. Y recién hablabas de los recitales y de la energía que se siente con la gente ahí en vivo, y sobre todo después de 2 años bastante heavy con la pandemia, ¿no? Sí, la verdad que es una emoción volver al escenario, a los escenarios, a los distintos escenarios que nos esperan por todo el país. Fue una de las industrias como más que tardó mucho más en arrancar, pero bueno, aprendimos de todo eso, creo, y ahora salimos con muchas más ganas. Eras de las artistas también que utilizaron mucho las redes sociales, viste que hubo como un boom también de vivos, de streaming. Yo ¿lo hiciste un poco, o tranca? Con mezquina estuve con los vivos. Tranca, ahí encerradita en casa, por ahí escribiendo. No, es que también era raro. O sea, llega un momento que el celular es raro. Sí. Como te genera demasiada demanda. Uh-huh. Y también cuando estás haciendo vivo, medio que estás solo. O sea, está, hay gente del otro lado, pero estás solo. Entonces, sí. Como estaba como tenía contradicciones al respecto. Claro, un ratito sí, pero tampoco streaming. Tanto vivo. Y ahora, nada, despuntando el bici un poco, sí, subiéndote a los distintos escenarios. ¿Qué es lo próximo que te vamos a ver hacer? Hoy, por supuesto, aquí en Mendoza. Hoy acá en Mendoza. No, y en tele nada. Porque, bueno, sí, se estrena Casi Feliz en los primeros meses del año que viene. Dice en tele nada, un éxito impresionante en Netflix, que no, además llega a todo el mundo. Porque no tengo ningún proyecto ahora, ya lo hice. Claro. Entonces, ¿hace mucho lo hiciste? Este año, ahora en julio. Pero bueno, pasaron tantas cosas. Claro, pasaron cosas. Se nos vino fin de año encima. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, el año que viene, en el primer trimestre, se va a estar estrenando Casi Feliz 2. Uh-huh. Y después, bueno, preparando música nueva, armando algo ahí para también regalarles un poquito más de esto que soy. Hermoso, hermoso. Natalie, te queremos agradecer de nuevo por tu tiempo, tu generosidad a los dos, y espero que ustedes lo hayan disfrutado como todos nosotros aquí en el estudio, poniendo nuestro granito de arena en este Donato. Sigamos con ustedes, dale. Llega una nueva estación y con ella nuevos aires y proyectos. Nos renovamos, pero mantenemos nuestra esencia, la de pensar en vos, porque una nos une. Escuchanos online o desde nuestra app oficial FM Una 96.1. Los detalles de las historias más resonantes de los famosos te los muestra Luis Ventura en Secretos Verdaderos. Este sábado a las 20 por el 7. Los sabores más auténticos y simples los encontrás en Un Bocado. Todas las semanas una receta distinta para que descubras. Un Bocado, el espacio de cocina de El 7 y Diario 1. Para todo y quédate con nosotros, porque después de un día agotador, le ponemos onda a tu tarde. Te vas a informar, vas a aprender y siempre con una sonrisa. Para todo, de lunes a viernes a las 17:30 por el 7. De un viaje en auto a una escena de película. Con Brava, tus días mejoran 100%. De lunes a viernes, de 15 a 19, modo random, con Renata Risato y Ornella Duini. La pasás mejor con Brava. Pasión por el vino. Este sábado a las 19 por el 7. Tus clásicos de los 80 y 90 en vivo. Los escuchás en FM Ayer 98.1. También en www.fmayer.net.ar. FM Ayer. Somos
parte de tu historia personal. La actualidad, los referentes de la industria y las noticias del mercado las encontrás en Actividad Económica. Este domingo a las 11 por el 7. Qué felicidad sentir que nosotros estamos acá, pero todos ustedes están del otro lado acompañándonos y también haciendo la donación y el aporte. Como Ticho también está andando en bicicleta, qué hermoso. Los niños pelado. Son así, hay que dejarlos ser. ¿A quién le dice pelado? ¿A quién le dice pelado a usted? No sé, ¿no? ¿Por qué? Si mirá ¿no? lo que tengo acá. ¿Va a ir a la cancha mañana? ¿Por qué? Ya tenés la entrada, pelado. ¡Ah! Lo voy, claro, es bueno, es no. nuevo, es bueno, un chiste esperá, nuevo. Escuchame, esa bicicleta no es tuya. ¿Qué? No vení es tuya acá. Esa bicicleta, tráela para acá porque se la acaba de ganar una persona esa bicicleta. Piénsela, ¿no? Mostrala bien porque es preciosa esa bicicleta, mirá está lo que está buenísima la bicicleta, tiene acá una... Un resorte. Un hecho que ponen para los mosquitos. Un claro, espiral. Ajá. Un resorte. Un resorte gigante. Para aguantar tanto peso. ¿Vos sos bueno en andando en bici? Sí. Mirá, yo pongo el guión que es muy importante en el piso y vos la tenés que saltar con la adelante y después con la atrás. Dale. No lo podés tocar, ¿eh? Sí. ¿Estás listo? Que voy a venir a toda la velocidad. Pero eso vamos. Es cuando tenés un. Bueno, a ver. A la una, a las dos, a las tres. Bueno. No, bueno, no pudo. Prueba no superada por Tinchito. No. Sí, lo hice. No lo hiciste. ¿Por qué está todo marcado el guión? Con la rueda. ¿Por qué? Ahí está la marca del ¿Tanto delito. ¿Tanto no pudiste? Bueno, pará. ¿Otra vez? No, quiere probar. Me voy a acostar yo en el piso. Voy a abrir rápido de afuera. Ahí me da miedo. Bueno, primero está la ganadora. Hay una ganadora de la bicicleta que participó también en otra donante. Y gracias a todos ustedes, pero hay ganadora. ¡Ay! ¡No! Pará, ya me pongo en el piso yo y me tenés que saltar. ¿Vale? ¡No! Sí. ¡No! Primero la ganadora. No, sí, la ganadora es... Estela González, fuerte el aplauso para Estela. Te ganaste una bicicleta maravillosa, Estela. Una mountain bike 29 pulgadas. Divina, dice, ¿no? Divina. Impresionante, ay Dios mío. Despacio. Ahí está, bueno ya lo vamos a hacer antes del final, te lo prometo. ¡Qué carácter el niño! Bueno... Estas empresas nos han auspiciado y nos han acompañado, así que las escuchamos y las vemos. Acompaña el Donatón, Banco Credicop, Dalvian, Municipalidad de Luján de Cuyo, Municipalidad de Guaymallén. Bueno, perfecto, bueno, los auspiciantes. Y ahora llegó... Ya tiene dueña, así que cuidado, Estela. Estela González. Cuidado, Estelita, la bicicleta. ¿Te podés quedar un poquito quieto, nene, por favor? Llega un momento importante, Chicho. ¿Vos sabés lo que necesitamos hoy o cuánto necesitamos hoy para poner en marcha nuestro centro comunitario? No tengo ni idea. Mucha plata. Y tenemos que ver ahora si realmente cumplimos el objetivo. ¡Yupi! Ahí está. ¿Están todos listos para ver la recaudación? ¡Ay, qué nervios! Póngale ganas. ¿Estamos listos o no? Sí. Ahí está, que se escuche toda la gente. Somos un montón acá. Aparecerá en la pantalla entonces. Ay. ¡Qué nervios! ¿Habremos juntado la plata para hacer el centro comunitario mientras pasa Tincho en la bicicleta? Quédate acá, Tincho, que tenemos que ver. Ahí va a aparecer. ¡Ay! Ahí está, recaudación final. ¡462.089 pesos! ¡Wow! ¿Saben lo que significa? ¿Saben lo que significa? Esto significa que se hace, empieza a refuncionalizarse el centro comunitario. Aldeas Infantiles, SOS y Fundación Grupo América hacen realidad esta primera etapa de este sueño enorme que va a perdurar. Felicidades a todos, porque todos ustedes que están del otro lado son los artífices, los protagonistas y los que realmente ayudaron a que esto se pueda hacer realidad. Gracias por este segundo año consecutivo en que nos ayudan y colaboran. A mí estoy como muy emocionada. Muchísima gente que ha participado todo lo que va a hacer durante todo este mes, pero sobre todo hoy con este programa, muchísima gente, y hemos recaudado 11 millones de pesos, que es un número gigantesco y que significa que
este centro comunitario ya es una realidad, así que este aplauso gigante para todo para este todo, gran para esfuerzo todo. Y para todos los donantes. Gracias, chicos. Vamos a pedirle que vengan. Vengan los que participan. Ah, espera, antes que se haga todo el lío, agradecemos, ¿te parece? Sí. Así rápido. Dale. Porque son empresas que también han hecho posible todo esto. Bueno, Dalvian. Credicop. Está también la Universidad de Congreso. Municipalidad de Las Heras. Municipalidad de Maipú. Municipalidad de Capital. Municipalidad de Luján. Municipalidad de Guaymallén. EDEMSA. Prosaco. Hipercerámico. América TV. Y Canal 7. Así que todos, gracias, gracias, gracias. Vengan para acá. Vengan acá al estudio porque están entrando todos. Están entrando todos los responsables. Vení, Juli, todos. De esta donatón. Vengan, no importa que los tomen entrando. Está bueno, es espontáneo. Estamos acá todos. Vamos toda la gente de aldea. Todos. Vení, Margarita. Margarita, por favor, te lo pido. ¿Quién más nos falta? Gustavo, por favor. Gustavo. Venga, nuestro gerente general también. Gustavo Carrilla, ¿estaba Carlitos? No sé, estaba. Carlitos Cortés. También se estaba. Venga, por acá. Ticho, qué peligro. Vengan por acá. Venga. Ahí estamos. Toda esta gente y la que no se ve, son muchísimos. Nos vamos a achicar para la foto. Vení, Carlitos. Un poquito por más, favor. A ver, tipo equipo de fútbol. Vamos, dale, equipo. Dale. Todos vamos los que participaron. Ahí está. Venga, Carlitos Cortés. Uno, dos, tres, donatón. Foto en vivo y en directo. ¡Donatón! Gracias. Elizabeth Martínez, Ale, gracias, de Aldea, gracias, en serio. Barbarita Vila. Gracias, chicos. Miren, ya ahí está. La conocimos en la panza. Afuera de la panza. Mira, y está ya afuera de la panza. Un minuto, le quiero agradecer a todos los que están atrás de la cámara, que no se ve, que un día sábado vinieron a trabajar, vinieron a ponerle onda, y a todos los que están acá también, a los chicos. Bueno, Canal 7 y Grupo América es una gran familia, gracias a la gente de Aldeas que se vino de Buenos Aires también para este gran proyecto. Así que muchas gracias a todas las personas también que nos acompañaron y que donaron y que son una parte fundamental del Centro Comunitario de Aldeas Infantiles en Mendoza. Gracias, Vani, gracias a todos, gracias. Bueno, gracias infinitas a todos los que participaron, Julia, a todos los que hicieron posible este número inmenso que nos permite empezar a soñar y sobre todo empezar a darle una oportunidad totalmente diferente a muchísimos niños y niñas y familias de aquí de Mendoza. Gracias a los artistas, gracias también, a Nahuel Penilla, a Jay Mamón, a Natalie Pérez, a los chicos en vivo. Gracias, Pablito Moltisanti, Diego Flores. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, ahora todos a la casa, me han dicho, de uno a comer asado y pileta. Okay. Rodrigo Galdeano, fuerte el aplauso. Ahí está, fuerte el aplauso para Rodrigo Galdeano. Vamos. Bueno, gracias infinitas a todos. Nos encontramos el año próximo, porque esto ya es un clásico. A ver. ¿Se puede seguir donando? Podemos subir ese número un poquito más. Hasta las 10 de la noche tienen tiempo para meterse en la página. Genial. O el 0800, ahí lo tienen en la pantalla. Bueno, ¿vos querés donar? Ella quiere donar también. Dani Gutiérrez, Rodolfo Gravina, también todos. Clarita Sechina, todos. Gracias por sumarse y por entregar, poner el cuerpo en el día. La buena onda. Totalmente, el cuerpo totalmente lo ha puesto Rodolfo Gravina. Sí, total. Gracias a todos. Gracias, chicos. Bueno, se me pone tímido el gerente. Tienen que saber, claro. Tienen que saber a quién le vamos a pedir siempre cosas. Bueno. Para. Perdón, esto es en vivo y en directo. Para la despedida, maestro Juan Pablo Moltisanti y Diego Flores, el aplauso final para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta el año que viene. Chao. Julián y Macio, venga para acá. Vení también, Gaby, todo, vamos. Vengan. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo. ¿Viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingere del primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao,
pianta, pianta. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor de Vieite. Nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco un campanario con las risas y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta locura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite a los amores que vamos a inventar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Tra-la, ira-ra-ra-la. ¡Viva, viva! ¡Viva, locos! Todos locos. Locos. Locos.